super familia, ¿cómo están? Bienvenidos todos a este su canal Casa y Familia TV. Les saluda su amiga Reina y muchas gracias por estar aquí una vez más. El día de hoy voy a preparar un postre sin horno, super fácil y super delicioso que te encantará. Es un riquísimo flan de maicena super económico. Así que pasemos a ver los ingredientes que voy a usar y enseguida la preparación. Bueno, lo primero que vamos a hacer es preparar el caramelo. En un sartén voy a colocar media taza de azúcar y prendemos nuestra estufa a fuego medio. Vamos a caramelizar el azúcar. Apagamos la estufa y con el mismo calor del sartén se va a deshacer estas bolitas de azúcar, porque si no se nos va a quemar el caramelo si aún tenemos prendido la estufa. Una vez que ya esté listo, lo pasamos de inmediato a nuestro molde y hay que tener mucho cuidado porque esto está súper caliente. Y aparte vamos a preparar la maicena. Lo voy a colocar en un tazón más grande y le voy a colocar un poco de la leche. Lo mezclamos muy bien para que no nos quede nada de grumitos. La leche debe de estar fría para que así quede muy bien disuelta la maicena. Esta es la que estoy usando, maicena o fécula de maíz. Bueno, lo mezclamos muy bien y lo reservamos. En una olla o en una cazuela agregamos el resto de leche, los 3 huevos ligeramente batidos, la vainilla, la canela y el azúcar. Prendemos nuestra estufa a fuego medio y vamos a mover todos estos ingredientes y vamos a esperar hasta que esté casi hirviendo. Bueno, aquí ya empieza a querer hervir. Vamos a agregar la maicena. Aquí tengo la mezcla de la maicena, se lo agregamos. Y también le voy a colocar colorante vegetal, pero esto es opcional. Es amarillo, porque quiero que resalte un poquito el color. Bueno, así que ahora sin dejar de mezclarlo, vamos a estar moviéndolo hasta que esto esté listo. Esto es bien rápido. Una vez que ya empieza a querer hervir la leche, es bien rápido. La maicena rápido espesa, miren. Apagamos la estufa para que esto no se nos vaya a pegar y se nos queme. Ya lo retiré del fuego. Lo que voy a hacer ahora es retirar la rajita de canela. Miren. Y luego lo pasamos a nuestro molde. Voy a cubrirlo con papel film, tocando el flan de esta manera, miren, y lo vamos a llevar al refrigerador
por alrededor de 4 o 5 horas, o si lo prefieres, toda la noche. Así de sencillo se prepara este flan de maicena. Después de unas 5 horas que lo mantuve en el refrigerador, este delicioso flan, ahora vamos a desmoldarlo. Le voy a retirar el papel film. Miren cómo se ve el caramelo ahí. Bueno, vamos a desmoldarlo. Y esto fue todo por hoy. Ahora pon manos a la obra para que prepares este delicioso flan y lo disfrutes con toda la familia. Y antes de despedirme, les recuerdo que aquí en el canal encuentras más recetas fáciles, económicas y deliciosas. Te invito a que te suscribas, toca la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos y muchas gracias por todo. Dios me los bendiga y hasta la próxima.